para quen precise ouvir. Hoxe estou a cantar a importancia de amar, para os soños realizar, para quen queira saber como a vida. Tens que mirar como fago. Que? Son un boneco de trapo, nin gordo, nin flaco. Soy un boneco de flaco, nin gordo, nin flaco. Vale. Soy un boneco de flaco, que dixo él, vale. Igual que dixo. Exactamente, o que entendiches. Dalle, o que entendiches. Son un boneco de trapo, non son nin gordo, nin flaco. Vale. Son un boneco de trapo, non son nin gordo, nin flaco. Xe se sapa, jarrota, macarro, solo bopo, solo la xeza. Xe te maja, xe maja, mama. Oh, Gaspar, me lo papa, lo pan, lo panino, lo panino, amelo el hispano. Vai, pode ser medio, mental, porque pode ser o idioma que tu pedes. Claro, sempre. Chocula? Muy bien. Vale, escoitade, primeiro escoitade, por fin. Vale, quero que vaya e saque o son. Vale, entón vamos alá. Aquí, estamos aquí, predispoñémonos, vale, abrimos ben a boca e o seguinte paso é escoitar as compañeiras para intentar armonizar. Vale, a ver que nos sai. Efecto retardado. Hola. Vengo a hablaros de médicos. Los médicos curan a la gente. Y os dan recetas de jarabes. Hola, mi nombre es... No me acuerdo. Está guay, está guay. Chinchón, chinchán. Vengo a hablarles sobre coches. Chinchón, chinchán. Primero está Ray McQueen. Chan, chin, chin, plan. De segundo está Francesco Virgodini. Chinga, chao, chung, chung, chung. Ray McQueen, ¿has escuchado?
¡Acción! Hola, estoy un poco loca. Tengo los pantalones muy flojos, así que probablemente se me caigan. Y a grado 1, acción. Buenos días. Buenos días, ¿qué quería? Un kilo de patacas. ¡Qué contentas! ¿Cómo estás? Aquí tengo un salto, un euro. Gracias. Vale, atención. Grado 3, ayuda. ¡Tristeza! ¡Grado 3, acción! Vale, muy bien. Desde el principio, ¿cómo podríamos decir eso de otra manera? ¿Cómo? Has que estar aquí, tienes que trabajar. ¿Dónde está? A dormir. También puedes decir que dormir. Eso. A dormir. Vale, o bostezo primero y después a dormir. ¿Sí? Vamos. ¿Dónde está? A dormir. Vale, un bostezo. A dormir. Es un bostezo. Vamos. Vale. Perdón, vamos a parar. Esto es un conto para ir a dormir. Sí o no. Entonces, ¿cómo podríamos...? Pero si no se van a dormir. Bueno, pero mejor es un conto que pueden escuchar. Si lo vamos a subir a web do cole, o mira antes de dormir, mamá y papá pueden poner ese conto para dormir. Entonces, podemos poner, antes de que empieces a leer... Gaia. O tono de voz ten que ser muy amable. Vale, un tono de voz, perdón, no quería hacer eso. Un tono de voz suave, amable. El conejito de trapo busca a sus amigos para decirles que tiene que irse a la cama. ¿Dónde se habrán metido? ¡Qué maravilla! ¿Viste? Osito de peluche. Tiene ganas, vale. ¡Buah! Aquí la gente. ¡Oh, qué horrible! ¡Qué horrible! No coges, ¿eh? ¿Puedo coger uno? Vale. Y el libro es un objeto mágico, ¿eh? Cuando coges hay que. ¡Qué pasada! Además, si le queremos transmitir esa mensaje a gente, ¿no? De que los libros. Es un objeto súper prezado, preciado, ¿no? A protagonista topo libro, ¿no? Sí. ¡Buah, cómo me mola este libro! Ah. Y de repente, o libro... Y a ficción ven a ti. Es decir, a los personajes... A ver cómo es. ¡Ay, la trufa! Esto te de lo que aprendo de memoria. ¿Qué es esto? Claro, entonces está genial. Tiene que ser, vale, tiene que ser eso, ¿eh? Entonces, por lo menos dende a desayuno. Vale, un plan. Ahí, perfecto. Les, estás ahí, entretida, entra Pingüin. Vale, está guay, puedes dar tú las vueltas, vale, por ahí, alrededor de ella. Eso, no te ve, inténtalo, eso. Y ahora miras al público, vale, faz eso, pero miras al público. Pues. No, está guay, puedes llamar desde aquí. Pero luego. Ah, vale. Adoptas otra, vas a otro sitio. Es guay. Hola, trufa, ¿cuánto tiempo sin verte? Por lo menos. Y puedes hacer así. Pero ¡es un desayuno! ¡Muy bien! ¡Qué chuli! Y después dices esto.
Venga, está de maravilla. Hola, Chimo. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo ver? ¿No me dejas? Estoy leyendo el libro. ¡Puedo leer! A mí también, Felicia. Felicia. Pero trufa, cariño, así no se da un libro. Verás, te voy a dar unos cuantos consejitos. Levas una pata, estira bien el cuello. No pierdas el equilibrio. Mantente en tu sitio, cariño. Vamos, puedes conseguir. Un pingüino no puede no. Es que me estoy mareando. A ver, Isa. Pues vamos a la. ¿Preparadas? Silencio. Concentración. Pero otra vez, Martín. A ver. ¿Qué repetiste? Yo no dije. No, creo que fue vale, pero por favor. Porque si inhibimos algún dos nosos sentidos, concentrámonos máis noutro. Por que os cegos teñen máis agudizado o sentido do olfato ou do oído? Porque non ven. Carecen da vista. A unha vez que mi hermano me hizo probar la canela con agua. Vale, vou che volver a facer. Moi ben. E que sentiches? Me vou poner un elefante. No, no, no nos importa o que é. Solo a que che recorda. Es que situación se irá así. Me acuerdo un día que me comí un caramelo. Bueno, estaba yendo al patio de mi casa para ver a mis pollos, pero me comía con un caramelo. Pero cuando... Ay, un día que fixe unha tarta que era moi cremosa e manchéime toda a cara. Para quen precise ouvir, hoxe eu estou a cantar a importancia de amar para os soños realizar.